On May 5th, the people of Puerto Rico turned on the radio and heard a different voice they have never heard coming through their speakers. The voice wasn't a detective, nor was it anyone from the government. This was the voice of the father of the victim, Keishla Rodriguez Ortiz. Keishla was murdered on April 29, 2021. Here we have Jose Antonio Rodriguez. First question about this interrogation interview is, why does the father of the victim have to do an interview on none other than SBS own radio show, the number one radio show Los Reyes de la Punta? His daughter's body was already discovered on May 1st, 2021. So what was the purpose of this? Was there a particular motive in having the victim's father do the interview on May 5th? The day before Edwin Prado would begin his SBS media tour. Tenemos aquí en los estudios al padre de Keishla, José Rodríguez, mejor conocido como Tony, que estará hablando con nosotros en el día de hoy. Papá, Pulu, Pamela y Ali. Tony, bienvenido acá a La Mega. Gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido. Hola. Ahora sí. Ayúdale con el micrófono. Sí, sí, el micrófono está un poquito retirado. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Bienvenido a la Mega una vez más, Tony. Obviamente, nuestro más sentido pésame. Te acompañamos en el dolor que estás viviendo. Me está decir que seguimos la noticia de cerca. Y aunque le dimos el espacio tanto a la mamá de Keishla, a la hermana de Keishla y también a ti, porque entendíamos que mediáticamente hablando, me imagino que estaban bastante saturados, me imagino. Sí. Pero estamos aquí. Yo te he visto en varias ya entrevistas. Desde que no quieres que cumpla pena de muerte, la razón es pues, válida. Quiere que todos los días de su vida Félix Verdejo se acuerde de lo que hizo, ¿correcto? Si fue él, pues sí, claro, la persona que fue. Bien interesante lo que dices, porque la entrevista de hoy es basado en eso. Porque todavía no hay un pliego acusatorio, todavía Félix Verdejo no lo ha acusado. Por eso lo digo. It is interesting what you're saying, because today's interview is based on that. Félix Verdejo has not yet been accused. The motive for this interview was set. The radio host kept it short and straight to the point on what he wanted to hear, not what Tony was feeling nor thinking. Questions would be thrown from all directions to simply get Tony to agree and blame Félix Verdejo on the air. Y han comenzado 1,500 teorías a través de las redes sociales. Tony said his answer before the interview ever began. If it was him, yes. Or the person that did it. The radio host did not like that answer. He knows he has his work cut out. The radio host Jorge Pabón, Molusco, will then mention that there has been 1,500 theories. Forty members of a violent gang charged with drug trafficking and firearms violations in San Juan, Puerto Rico. On June 8, 2023, a federal grand jury in the District of Puerto Rico returned an indictment charging 40 violent gang members from the municipality of San Juan with conspiracy to possess with intent to distribute, possession and distribution of controlled substances, and firearms violations. This investigation was led by the FBI San Juan Violent Gang Safe Streets Task Force, which is comprised of special agents and task force officers from the FBI San Juan, the Puerto Rico Police Bureau, the San Juan Municipal Police, the Federal Bureau of Prisons, the Puerto Rico Treasury Department, Hacienda, the United States Department of Housing and Urban Development, Office of the Inspector General, the Carolina Municipal Police Department, and the Puerto Rico Department of Corrections. Violent gangs wreak havoc on our communities, engaging in bloody street wars and selling dangerous drugs that devastate communities and families, said U.S. Attorney Muldrow. As today's announcement demonstrates, the United States Justice Department continues to deploy its resources and expertise in close coordination with our law enforcement partners to target violent criminals and hold gang members accountable for their crimes.
The indictment alleges that from 2015 to June 8, 2023, the drug trafficking organization distributed heroin, cocaine base, commonly known as crack, cocaine, marijuana, fentanyl, oxycodone, Percocet, and alprazolam, Xanax, within 1,000 feet of the Manuel A. Perez, the Alejandrino, and the Los Laureles Public Housing Projects, PHPs, and other areas nearby, as well as the San Isidro Ward in the municipality of Canovanas, all for significant financial gain and profit. As part of the conspiracy, the defendants used abandoned apartments in the public housing projects to prepare the drugs for distribution at the drug points and procured access to many vehicles to transport money, narcotics, and firearms. For that purpose, the co-conspirators would steal cars or buy stolen cars from others to use in furtherance of the drug trafficking activities. Some of the defendants sold drugs in the presence of minors. The defendants acted in different roles to further the goals of the drug trafficking conspiracy, to wit, leaders, suppliers, enforcers, runners, sellers, lookouts, and facilitators. The members of the gang used force, violence, and intimidation to maintain control of the areas in which they operated. The investigation revealed that during the conspiracy, the defendants and their co-conspirators would tattoo their arms with gang symbols as evidence of their allegiance to the organization. For example, members of the organization would get a 1500 tattoo to indicate their allegiance to Los 1500. A selected group of leaders and enforcers, highly trusted by the leadership of the organization, were also permitted to get tattoos with the phrase Stars Inks to identify their heightened status to other members of the organization. This was Operation Gangster Paradise. 40 members of a violent gang charged with drug trafficking and firearms violations in San Juan, Puerto Rico. Among the 40 suspects indicted, the number two most wanted was the father-in-law of Felix Verdejo, Miguel Miguelito Santiago Laiz. When the radio host mentions the 1500 theories, this was code to blame Verdejo and clear the names Miguel and his daughter, Elise Marie. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere realmente vivir de estas teorías? ¿Las escucha? ¿Le llegan? ¿Las habla con la gente que está haciendo estos videos? Hay unos investigadores privados que están hablando de esto a viva voz, que culpan a la esposa de Félix Verdejo. Ahora culpan al papá de ella. Pero sí, un montón de gente. Sí, un montón de teorías. O sea, hay un montón de teorías. ¿Usted se basa en alguna teoría o simplemente usted está esperando el proceso? Bueno, ¿cómo te digo? Todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero todo indica que él es el responsable. Bueno, según todo, según los videos y todo lo que yo sé, hasta donde yo sé, pues Felipe Verdejo es responsable. Lo que yo sé es que solo él no pudo haber hecho eso. Solo no lo pudo haber hecho. Pero no puedo decir que quién estaba por nombre, no sé si habían tres, cuatro, una, dos, no sé. Eso hay un cómplice. Sí, lo que tú estás seguro es, o simplemente sientes en tu corazón que fue él. Sí, sí. 100%. Sí. Hasta ahora sí. O sea que una de las teorías es que a él lo mandaron a que se culpara. Bueno, mira, lo que pasa es que yo conocí a ese muchachito, ¿sabes? Y conocí su corazón, porque es un niño. Y ¿tú lo viste pequeño? Claro, 15, 14 años en mi casa. Desarrollarse todo. Wow. Claro, te digo que, por eso te digo que ese no es el Félix Verdejo que yo conocía. El 29 de abril, ese no es el muchachito que yo conocía. Por eso yo digo que él, si es el culpable, pues él tiene que hablar o lo que sea, o no sé, de verdad, yo no. A la única persona que yo le puedo creer es si él me dice directamente el por qué, si fue él, el por qué él hizo eso.
The radio host had already mentioned the 1500s and follows with the theories that says the wife of Felix Verdejo is being blamed. Never wanted to give up the name of Miguel Santiago, but the co-host spills it and says they even blame her father. Tony was asked again after the codes were in place to answer the question correctly. Tony agreed with the radio host. Yes, he believes Verdejo is responsible, then tracks back and says, if he is guilty, he should pay or the person that did it. Tony also mentions that he's known Verdejo's heart since Verdejo was a kid at 14, 15 years of age. The doubt is still lingering in Tony's mind. ¿Tenía fe de que apareciera viva? Hasta que vi el carro. Let's get an understanding on who is Miguel Santiago Laiz. What was his ranking in the underground world? To give you an example, in Colombia, there was Pablo Escobar and his cousin Gonzalo. Well, Miguel was basically the right-hand man, Gonzalo, to Pablo Escobar. The territories that Miguelito operated and controlled were Manuela Perez Residential, Alejandro, Los Laureles, San Isidro of Canovana, just to name a few. Miguelito did not only have the number one rank, Miguelito had power and authority. This means that if anything was done in any of his territories, it is ran by Miguelito first. No one can kill, steal, nor sail without Miguel knowing and his authorization. Hay una información que está circulando en un rotativo donde dicen que aparentemente, según fuentes de ese periódico, el carro de ella apareció en una zona de Canovanas esta mañana. No sé. ¿Alguna información? No. Canovana. ¿En el área de Canovana? ¿Canovana hay alguna relación? Canovana. 1500 teorías a través de las redes sociales. La teoría que la esposa de Felix Verdejo tiene que ver, ¿tú la compras? No, no la compro porque yo ahora mismo no estoy en decir si ella sabe, si ella tuvo, si ella tiene que ver, porque no sé, de verdad, yo solamente me estoy dejando llevar por lo que me ha dicho la policía. Uh-huh. ¿No sabe? Que el principal sospechoso es Felipe Verdejo. The father of the victim. Just found out the vehicle was located in a junkyard in the territory of Miguel Santiago Laiz in Canovanas. On April 30th, 2021, with zero information other than what he is being told by the police, Tony can't come to an agreement to blame Verdejo, nor the daughter of Miguel Santiago. Tony can only agree that Felix is the person of interest. According to the police report that was written out in a meeting that would strategically put Felix Verdejo at the scene of the crime. Y esto, ¿tú sabes que está muerta cuántas horas antes de que la encontrara todo el mundo? 24 a 36. Directo de mi trabajo al aeropuerto. Yo solamente vine con una cartera. Mira, esta es la ropa de ayer. No me he bañado, yo no he comido. Yo lo que quiero es que aparezca a mi hija. Llegué con vida. Mira, yo estoy aquí ahora mismo sentada al frente del caserío esperando que ella llegue. No puedo. Molusco laid out the red carpet on May 5th, 2021 by intimidating the victim's father with 1,500 theories. The next step is for lawyer Edwin Prado to start his media tour on May 6th, 2021. El televisor está ardiendo, esto sigue caliente, Comay. Eso es así, señoras y señores, última hora, última hora. Ahí viene, por ahí viene. Última hora. Pueblo de Puerto Rico, señoras y señores, óigame bien.
En el caso de Félix Verdejo y en el asesinato de Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, Félix Verdejo, desconocemos los abogados que tenga, pero en el caso de Luis Antonio Cádiz Martínez, el abogado que lo va a representar y que lo está representando en este preciso momento lo es el licenciado Edwin Prado, el cual lo tenemos vía telefónica. Hello. Que le conste a usted, que le conste a la policía de Puerto Rico, que le conste a los federales, este cliente suyo, Luis Antonio Cádiz Martínez, estuvo con otras personas en ese, aparte de Félix Verdejo. Déjame decir algo y quiero que quede meridianamente claro. A base de la investigación que hizo este servidor, a base de la investigación de lo que aportó nuestro cliente a la investigación, las únicas dos personas que están en esta conspiración son los dos que están en el pliego acusatorio. Yo he estado leyendo todo lo que ponen en las redes y los medios televisivos y tengo que decir algo sin que me quede nada por dentro. Aquí en este caso han asesinado a dos féminas. Una la mataron físicamente y nuestras condolencias a la familia de Keishla. Y a la otra la están matando en vida con difamación y mancillando reputaciones. La esposa de Verdejo no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que ocurrió allí. Ella sabe que para mí ella es otra asesina más del caso de mi nena. Yo siempre lo dije desde el día uno, desde Orlando, que me tuve que salir del trabajo, montarme en un avión y llegar aquí. Ella es otra asesina más. Oye, el mundo da vuelta 24/7. No le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hagan. Ya, manda. Y lo segundo que quiero decir, y menos licenciado, el señor padre. Perdone que lo interrumpa. Estamos hablando de Elismarí Santiago Sierra. Definitivamente. No tiene que ver nada con esto. Bueno, a base de mi investigación y a base de los dichos de mi cliente, los dos que están en el pliego acusatorio y que fueron corroborados a la saciedad por el gobierno federal. La evidencia física corrobora los testimonios de mi cliente en todos los ángulos habidos y por haber. Y se le preguntó a la saciedad sobre esas personas en cuanto a la planificación y ejecución. Hasta donde mi investigación da, no tienen absolutamente nada que ver. Let's delve into the details and unpack the situation more thoroughly. Attorney Edwin Prado has commenced his duties as per his contractual obligations. Specifically, he was hired to accomplish two main tasks: to exonerate two individuals from involvement in this case, and to provide legal representation for the accused murderer, Luis Cádiz. This leads us to the pertinent question. What exactly was Prado's compensation intended to cover, and who orchestrated the chain of events involving media appearances? To elaborate, who financed Prado to facilitate the involvement of Molusco in reaching out to Tony, thereby securing a radio interview on May 5th? Furthermore, who coordinated the subsequent appearance on the La Comey TV show on May 6th, 2021? The underlying goal of these media engagements was evidently to absolve Elismarí and Miguel of any connections to the case. Understanding the full scope of Prado's engagement requires examining these transactions and the motivations behind them. This narrative suggests a strategic effort to influence public perception and legal outcomes through calculated media appearances and legal maneuvers, all orchestrated to clear Elismarí and Miguel's names from this criminal case. Esas dos personas no tienen nada que ver, no, ni se asoman en la investigación. O sea, a tu juicio, ella no tiene, la esposa de Félix Verdejo ni el papá no tienen nada que ver con este asunto. Bueno, la información que yo tengo y la evidencia que yo tengo es que ellos se enteran del embarazo y ya Keishla estaba muerta. Cuando Prado se enteran, ya Keishla estaba muerta, imagínate tú.
Vayamos al grano, pero en el programa Jugando Pelota Dura, en el programa de la Comay, estuvo Edwin Prado. Y Edwin Prado dijo cosas allí que no cuadran con lo que salió finalmente en el juicio. Correcto. Así que, y ¿verdad? De nuevo, planteo esto para fines de que se entienda que esto es prueba admisible en el juicio. Sí o no, por ejemplo, ¿qué dijo él en los shows del otro en canal? En una entrevista él dice que la ex esposa de Verdejo y el suegro no sabían de que Keisha estaba embarazada cuando... que se enteran después que ella muere, cuando en el juicio sale que sabían, por lo menos Elis Marie sabía desde antes. Prado, tengo que ir redondeando, te pregunto, todo lo que ocurre aquí, en este asesinato, el comprar la droga en el residencial, el decidir tirarla por el puente Teodoro Moscoso, el amarrarle un bloque, ¿todo eso fue idea de Verdejo o es una idea, o fue la mente maestra en todo esto? Si leemos la declaración jurada de la gente, en la querella de Verdejo apunta a que la gran mayoría de los actos los comete Verdejo. Eso es lo que dice la declaración jurada. The notorious meeting held in the office of lawyer Edwin Prado was a subject of intrigue for the people of Puerto Rico. The community was left with one pressing question. Why were Elis Marie Santiago and her father present in this office? The situation grew even more perplexing when it was revealed that both Luis Cadiz and his brother Ricardo were also there at the same time. In this contentious gathering, Prado was accompanied by Agent Villanova and a notable prosecutor from New York, Jonathan Gottfried. During the meeting, Prado presented a detailed narrative and implored Luis Cadiz to place the entire blame on Felix Verdejo. The plan was for Luis and Ricardo Cadiz to serve as the star witnesses in the case, following a straightforward instruction: blame Verdejo. Nothing more, nothing less. Financial constraints posed a challenge for the Cadiz brothers, as they could not afford Prado's legal services. In lieu of payment, they offered him cocaine. It remains unclear whether Prado accepted the cocaine, but he did receive money from Miguel Santiago to represent his daughter Elis Marie and the Cadiz brothers. A significant detail that stood out was the conspicuous absence of Felix Verdejo from this crucial meeting, further deepening the mystery surrounding the event. 24 horas, 24 a 36.